Premio Nacional de Humor Jorge Coque Vélano ha buscado desde sus inicios distinguir el legado del escritor, gestor, artista y caricaturista quien contribuyó activamente al humor en medios de comunicación y obras tanto literarias como pictóricas. En este sentido, que cada año este premio destaca a una o un comediante quien, con su carrera, ha aportado el desarrollo del humor y la comedia nacional. Este 2021, el jurado determinó que la actriz chilena María Gloria Muchmayer Barber es quien debía ser reconocida con el galardón debido a sus méritos artísticos, culturales y profesionales del arte de lo cómico. A lo largo de su destacada y versátil trayectoria actoral, Gloria Muchmayer ha hecho una notable contribución al género humorístico en el país. Sus representaciones en programas televisivos históricos como Los Valverde, La Manivela y Medio Mundo han nutrido el imaginario humorístico colectivo de generaciones de chilenos. Damos la bienvenida al estudio de televisión de la Facultad de Comunicación y Letras Roberto Bruce a Gloria Muchmayer. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es una gran alegría entregar este premio y volver a esta tradición de hacerlo presencial, de hacerlo desde los estudios de la facultad, Roberto Bruce, y tener a una actriz tan destacada en todas las tablas del cine, del teatro, como nuestra premiada. Para ser formales, porque nosotros somos gente muy formal, Patricia Poblete, como miembro del jurado, va a leernos las razones por las que el jurado, de manera unánime y a una velocidad que todavía a mí me impresiona, porque esto era, este premio se da en una comida y no habíamos terminado ni en la entrada cuando ya estaba decidido. Después yo dije, ¿para qué vamos a seguir comiendo? Cada uno a su casa, pero no, tuvimos que comer. No. Sí. Entonces, Patricia, académica de la universidad. ¿Ah? ¿Sí? Venga, sí, aquí. Necesito. Hola. ¿Ah? Hola, buenos días. Voy a hablar a nombre del jurado. Este año el jurado, como dijo Rafael, sesionó de manera express, básicamente porque no hubo ninguna contradicción en el nombre que surgió. Y a juicio del jurado, que sesionó el lunes 15 de noviembre en Santiago, a lo largo de su destacada y versátil trayectoria actoral, María Gloria Muchmayer Barber ha hecho una contribución notable al género humorístico en nuestro país. Sus representaciones en programas televisivos históricos como Los Valverde, La Manivela y Medio Mundo han nutrido el imaginario humorístico colectivo de generaciones de chilenos. A la vez, su participación en series más recientes, como las versiones nacionales de Tres o Multitud y Los Años Dorados, da cuenta de la persistencia en su compromiso con el género. El jurado estuvo compuesto por Ricardo Martínez Gamboa, académico de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, Bernardita Rufinelli Vargas, periodista y comediante, Álvaro Díaz González, periodista, productor, dirección de cine y televisión y ganador de la versión número 13 del Premio Nacional de Humor Jorge Coque Vélano, por Patricia Poblete Alday, académica investigadora de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterrae, y el jurado estuvo presidido por el director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, Rafael Gumucio Araya, quien también actuó como ministro de Cine. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Y para seguir con las formalidades, Gloria escribió un discurso y me odiaría mucho si no lo puede pronunciar. Muchas gracias. Primero quiero contarle al público que cuando yo recibí la llamada telefónica anunciando esto, yo lo primero que pensé fue que era una tomada de pelo del Rafa Gumucio.
Y tú te debes acordar, porque 2 o 3 minutos después yo te llamé a ti y sí. te dije, es posible, Rafa, que tú me hayas llamado a mí por un premio del humor de la Diego Portales. Por unanimidad me dijiste tú. Sí, ya. Bueno, entonces yo tuve que colocarme en el lugar, que es bien difícil, porque yo tengo segundo medio nomás, tú sabes, yo no tengo academia. Mm. ¿Eh? Entonces a mí la academia me asusta mucho. Estudié teatro por mis propios medios, incluso fuera de Chile, pero nunca hice universidad ni nada. Entonces me aterroriza un poco la academia. Y tuve que pedir ayuda para hacer este discurso, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que contarles es que, bueno, aquí, por supuesto que ya saben lo que es el humor, porque sí. lo han estudiado en esta cosa que se llama... Instituto. Estudio de televisión. Lo tienen que haber estudiado, ya lo saben, yo todavía no lo sé lo que es el humor, ¿eh? Realmente no... Me bandeo por un lado y para el otro. Entonces, tuve que leer que la comedia siempre, dicen, que es sobre la tragedia de ser un humano, una tragedia, un ser que se sabe imperfecto y que se adorna para lidiar con la realidad, como si eso le asegurara la posibilidad de triunfar. Y son los intentos que hace el ser humano por parecer más de lo que somos, que es lo que hace reír, lo cual es bastante triste, ¿no? Y la audiencia además es sádica e inclemente. Pero de alguna manera el ser humano, liberando esta crueldad que es tan humana, se permite entonces reírse de sí mismo, el ser humano, y asumir con alguna elegancia, digamos, nuestra propia imperfección. Ahora resulta que yo soy actriz, entonces yo tengo que aclarar que mi trabajo consiste en interpretar a los autores, que son los verdaderos gestores del humor, generadores del humor, ¿no es cierto? Y entender que el camino que yo hago es interpretar lo que el autor dice, ¿no es cierto? Y también el camino a seguir por el director, que con su inteligencia y su sensibilidad me da las pautas de cómo hacer las cosas a través de la imaginación que tiene el director. Y que puede tener una también. El humor tiene un componente de inteligencia, eso es importante, y demanda del espectador una serie de asociaciones vitales para que, reconociéndola, celebre con la risa y con una cosa que se entiende, esto yo lo encuentro fascinante, un intercambio molecular que se produce en el absoluto presente de la representación teatral, donde el actor manda un mensaje al público, este lo recibe y a su vez lo responde. Entonces es una corriente. Y estamos hablando de una cosa física, en que el actor siente y modifica su actuación. Y la prueba concreta de eso, tú lo debes saber, es que nunca una función es igual a la otra. A pesar de que formalmente se hizo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que estuvimos modificándonos mutuamente unos a otros. Eso es muy bonito. Aparte que hacer reír es una de las cosas más placenteras que existe en la vida, ¿no es cierto? Y ¿sabes lo que tengo que decir ahora? Porque yo tengo una amiga muy inteligente que se llama Luz Croxato, actriz y guionista, que me escribió lo siguiente, me dijo, el humor es una cosquilla entre las mentes, un contacto más directo que tocarse incluso. Es un franeleo mental. La naturaleza del humor es como la naturaleza del amor. Sí, se produce un franeleo, pero de las mentes, receptoras y emisoras. Según ella, la risa es el punto G de la mente. El comediante y la audiencia haciendo el humor. Mira qué lindo. También quiero decir que yo no puedo ser desagradecida en este minuto y si tengo algún premio, algún galardón, se lo quiero dedicar a Andrés Rillón, que fue mi
maestro del absurdo. Así que Andrés, para arriba. Gracias. Bueno, Andrés Rion fue el primer premiado junto a Rufino, fueron los primeros en recibir el premio. Ah, qué bueno. El 2008. Él pidió que fuera mensual, eso sí, que se los, que lo volviéramos de todos los meses, pero no lo consiguió. Y también él pensó que era una broma, tuvo la misma reacción tuya, pensó que era una broma, y hasta que llegó acá todavía seguía pensando que era una broma. Hablando por teléfono el otro día contigo, tú me decías que nadie entiende tu humor. ¿Por qué? Que nadie entiende tu humor. Ah, el humor mío personal en la vida. ¿Sí? Sí, porque es medio negro el humor. Sí, la única que me entiende es mi hija Catalina, porque es igual que yo. Pero es difícil porque de repente uno dice algo que uno cree que es muy cómico y la gente queda mirándote. Y uno tiene que empezar a explicar. ¿Y cómo explicas? Tú no puedes explicar. No, pues sino, si justamente el humor es no explicar. No, pues. ¿Y qué tipo de cosas son? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Te acuerdas de alguna? Bueno, humor negro con la Cata tenemos cualquier metáfora, cualquier anécdota. No, pero ¿cómo te lo voy a decir ahora? Son demasiado negras las cosas. Están descontextualizadas. ¿Cuál? Están sin contexto. Están muy descontextualizadas. Bueno, después la borras tú. ¿Ah? Después la borras. Sí, borramos todo. Ya. Es que esto es increíble, porque tú sabes que la Cata es viuda. Sí. Ay, no. No, ya no, entonces no. La de Perú. Pero eso no tiene nada de humor negro, pues, Cata. La de la viuda me gusta a mí. Bueno, aquí la Cata estaba deshecha, ¿te fijas? Cuando yo le fui a dar la noticia, entonces se puso a llorar en un rincón, se convirtió en una cosita chica. Yo miraba y decía, ¿qué hago, qué hago? Y de repente la Cata me dice, ayúdame. Y yo le dije, ayúdame tú que eres más joven. Porque de las tragedias sale siempre el humor, no sé si te has fijado. Sí. Porque qué manera de reírnos más que en los funerales y en los cementerios. No sé, debe ser una defensa ante el dolor, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto de eso te ha ayudado, por ejemplo, a la hora de improvisar? ¿Improvisas mucho o te cines mucho al texto? No, yo empecé improvisando mucho porque cuando llegué a Santiago me trajo el ictus a mí. Sí. Porque me vieron en Valparaíso, yo soy de Viña, y me trajeron a trabajar con ellos aquí. ¿Quién? Los del ictus, sí. Claudio Girolamo, Jorge Díaz y Jaime Celedón. Ya. Yeah. O sea, el verdadero ictus, digamos, la raíz. El original, sí. Y empecé a trabajar con ellos y era pura improvisación. Pues. Mm. Entonces ahí supe lo que había que hacer en ese sentido. Como era bastante en una época además crítica políticamente hablando, entonces teníamos mucho tema para hacer improvisaciones y para decir lo que sentíamos y lo que nos estaba pasando. Y todas las cosas terribles derivan en humor, ¿te fijas? Mm. Porque, no sé, porque tú sabrás, tú eres el profesor aquí. No, es lo que tú dijiste en el texto. El humor es un franeleo, es una complicidad cuando... Ah, pero me estás copiando. Sí, te estoy copiando. Es lo mío es copiar. Soy profesor de universidad, lo único que hacemos es copiar lo que dicen los artistas de verdad. Pero sí, es lo que tú dices, es una forma de comunicar lo que uno no puede comunicar de otra manera, digamos. Sí. Entonces, tuviste en esa escuela de improvisación del ictus, digamos, desde el comienzo. Y entonces fue un comienzo muy, muy, muy exigente, digamos, muy difícil, ¿no? ¿Muy qué? ¿Muy exigente? Muy exigente, sí. Sí. Más exigente fue, después de esa etapa, meterme en lo que es realmente una obra de teatro escrita por un clásico y que tú tienes que respetar todas las reglas del caso, ¿no? Mm. Me pareció mucho más exigente, digamos. Y me quedaron algunos rastros de la improvisación, como por ejemplo no respetar el texto. Entonces todos se caían de espalda cuando yo de repente decía algo que no estaba escrito. ¿Te fijas? Eso fue difícil, difícil para mí. Pero lo que siempre conservé de esa experiencia fue
La capacidad de trabajar en conjunto y no aisladamente y de poder opinar sobre el trabajo del otro. Ahí todos nos dirigíamos y todos actuábamos. Y todo. Eso era muy, muy bonito porque se producía un, no sé, un grupo, ¿no? Mm. Porque después, claro, después te llaman para hacer obras de teatro, tú llegas a ser un personaje, no puedes discutir mucho con el director porque se pierde tiempo, ¿te fijas? ¿Para qué hablar de la televisión? En la televisión no existe la autocrítica ni nada, ¿no? Mm. Pero si tú en televisión te tomaste muchas libertades, digamos, de crear tu personaje o de crear algo propio. ¿En términos creativos? Sí. ¿En teatro? En televisión, quiero decir. ¿En televisión? Sí, sí. En algunos programas, sí, por supuesto. Sí. En Medio Mundo, por supuesto. Claro. Ahí nos dejaban improvisar con la Rebeca Gigliotto, la Vicky y la Gaby. Mm. Y también los otros sketches. Pero fíjate que nosotros los libretos de la Vicky y la Gaby los hacíamos nosotras dos, así, pero... ¿La escribían ustedes? Lápiz y papel, sí, sí. Los hacíamos porque hay otra cosa con el humor que es muy importante, que son las reglas del humor que hay que respetar. O sea, tú no puedes decir cualquier cosa. Es mucho, mucho más estudio que lo que la gente cree. Mm. ¿Ah? Incluso los que son comediantes, como Valdebenito, por ejemplo, pareciera que está improvisando todo el tiempo, sin embargo, está al callo con un libreto. Mm. Entonces, la gracia de todo eso es que la gente crea que salen las cosas y salen, brotan, ¿eh? Mm. Pero no, están escritos y están pensados. ¿Cuál sería la regla del humor que te respetaban en la Vicky y la Gaby? ¿Reglas? Sí, las reglas de la Vicky y la Gaby. Reglas. Bueno, evidentemente que era un... había un espacio, ¿no es cierto?, que rara vez se rompía, que era un café, ¿no es cierto?, y las dos frente a frente, y no había nunca nadie alrededor. Y la regla era, no sé cuál era la regla, seguir la música del texto, ¿no? Mm. Las cosas que hablaban y cómo remataban, y sobre todo los personajes que eran absolutamente... contrarios, digamos, a pesar de que parece que eran lo mismo, pero, digamos, eran absolutamente contrarios. Se suponía que yo era la inteligente, pero era más tonta que la Gaby. Y el mundo que teníamos lo íbamos armando, porque el marido de la Rebeca, de la Gaby, finalmente ya fue corpóreo, ya era, le teníamos un físico, ¿te fijas? Era... un gordito, con camisa rosada, todas esas cosas. Era muy entretenido porque era absolutamente creativo. Mm. Y ella sacaba sus personajes de su gente que conocía y yo también. Mm. La Vicky mía la saqué de unas viñamarinas muy pijes que yo conocía cuando chica, cuando vivía allá, y que eran de estas personas, oye, que no reaccionaba, ¿no? Entonces tú podías decir cualquier estupidez o cualquier pesadez y su reacción era una sonrisa fría, ¿no? Así. Entonces un poco de ahí y qué sé yo, un poco de otras personas que conocí y sacábamos todas las anécdotas que podíamos sacar, digamos, de las mujeres contemporáneas nuestras de esa época. ¿Y algunas se ofendían o no? ¿Alguna qué? ¿Algunas se ofendían de sus contemporáneas? O... No, porque nadie se dio por aludida. Pues. Ni cagando. Pues. También como que tú le diste, sabes jugar mucho en la frontera entre el humor y la tragedia, digamos. En La Luna en el Espejo, tú haces un personaje que es muy triste, muy trágico, y al mismo tiempo también es un personaje divertido, es un personaje... del que uno se reiría, al principio uno se ríe un poco de ella y después uno empieza como a encariñarse y a vivirla. Es curioso, porque la Luna en el Espejo está basada en un guión de José Donoso, que como todos sabemos fue un gran novelista, pero el mundo donosiano era un mundo oscuro,
y cerrado, ¿no? Absolutamente. Y el tema de la luna al espejo es absolutamente trágico, te diría yo. Y esta campanilla que era este personaje, no sé cómo se fue dando, pero yo nunca quise que fuera cómico, nunca. No, si no es cómico, pero... Pero de alguna manera producía un contraste con el mundo del, de los dos hombres. El hecho de que ella no tuviera idea de nada, de dónde estaba, de quién era el viejo, quién era el guatón, quién era ella, porque ella pensaba que ella era, no sé, que ella era la, la Doris Day, que tenía, qué sé yo, vivía pensando que tenía 30 años y que todavía merecía, te fijas, y que era linda y era preciosa y todo eso. Y en realidad era una solterona, digamos, una vieja revenía, digamos. Pero ella no se veía a sí misma, ¿no? Un poco a propósito de lo que leía al principio. Ella se adornaba con otras cosas para poder, no sé, pues, vivir feliz. Entonces, ese contraste yo creo que era humorístico. Pero te voy a contar una anécdota, porque yo nunca he pensado que yo soy comediante, ¿ya? Como otros actores, como Ramón Núñez, porque tu gente que sabe que es cómica, donde lo ponga es cómico. Entonces, en un festival de cine en México, dieron la película, yo la presenté y después me fui al hotel, porque uno no puede seguir viendo la película eternamente, ¿no? Y estaba en el hotel cuando llega un director que venía de la exhibición de la película. Y me dice, Gloria, me dice, tú apareces en el cuadro, el primer cuadro de la película, entras a cuadro y yo me largué a reír. No te puedo creer, le dije, pero ¿por qué? No sé, me dijo, pero tú eres muy cómica. Entonces hay algo que yo no manejo para nada y que es humorístico y que es distante, ¿te fijáis? O sea, humorístico en el sentido que es distante del lugar donde está, que no está ahí, está en otra parte y eso da risa, pero es absolutamente inconsciente. Algo también pasa con tu personaje de Los Títeres, que también es un personaje muy... No, ahí no había nada de humor, ¿no? Pero todo el mundo se peina la muñeca, se transformó en un término... Sí, pero de loca rematada, pues. Sí. No, Los Títeres a mí me llegó a enfermar de la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque era muy mala. Muy mala. ¿Y es difícil hacer de malo mal de loca tan mala? Mira, yo creo que los actores deberían tener buena salud mental para poder actuar, ¿eh? Entonces, cuando te dice el actor, ay, es que yo me voy a la casa arrastrándome porque el personaje no me abandona, eso es porque esa persona no tiene salud mental para ser actor. Entonces, yo tengo que reconocer que en una etapa de mi vida yo estaba con depresión y yo no lo sabía. Por lo tanto, me cayeron mal todas esas personas que hice ese año, oye. Me cayó mal Los Títeres, Egon Wolf, en una obra que estaba con Egon Wolf, que era terrible. ¿Cuál? Los Visitantes, no. La Balsa de la Medusa. Y otra cosa más, que eran tres cosas que estaba haciendo yo que eran terribles y que me pillaron muy mal parada, pero ese era un problema de aquí y no tiene por qué el actor dejarse invadir a ese extremo, ¿te fijas? Tiene que haber, tú actúas, cuelgas tu personaje y te vas a comer con tu amigo, ¿no? Pero seguramente las actuaciones de esas fueron espectaculares, ¿no? Fueron buenas, sí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que Bodanovich fue un gran dramaturgo. Entonces, cuando se metió a la televisión, no pensó que él era un guionista, sino que pensó que él era un escritor y que tenía que escribir, no sé, 120 capítulos creo que tuvo esa teleserie, 120 horas de teatro. Y la escribió así y definió los personajes como si fueran personajes de una obra de teatro. O sea, con toda la lógica, con toda la profundidad y con toda la consecuencia que tú le exiges a un drama, ¿no? Entonces, para nosotros los actores fue una fiesta trabajar en esa teleserie. Porque no nos encontramos con ninguna cosa
de las que ocurren ahora, ¿no es cierto, Cata? Que, pero ¿cómo voy a decir eso yo, Dios mío? ¿Cómo está? No, no había nada que discutir, todo era consecuencia de algo y estaba muy bien observado los personajes. Así que gozamos, todos los actores gozamos en esa teleserie. Claro, y quedó en el imaginario colectivo para siempre. Y eso fue gracias a Sergio Bodanovich. Porque así, ¿a él se le ocurrió lo de las muñecas? No, eso fue una consecuencia del público, o sea, el público hizo eso. Después que vio... ¿Pero estaba en el guión que tenías que peinar el muñeco? No, estaba en el guión. Yo siempre jugué con muñecas cuando estaba chica, yeah. ¿Cierto? Y cuando me volví loca, agarré todas mis muñecas y seguí jugando a las muñecas. ¿Te fijáis cómo? ¿Pero estaba escrito así? Claro, estaba escrito que yo tenía una re... Yeah. ¿Cómo se llama? Una regresión. Yeah. ¿Ya? Y claro, usamos la muñeca nomás. Yeah. Pero la gente le puso ese mote a cualquier persona que está pelando cable, claro. Pero es que, ¿y cómo tú lidias con esa fama de esa escena que te transformó en algo tan famoso? No sé, po. Parece que muy... A mí lo más me molestó la madrastra que los títeres, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque la madrastra se hizo en una época en que no había teleserie y la gente tomaba muy en serio la teleserie. Y la tomó en serio y se hizo carne el público. De hecho, para el último capítulo, tú sabes que no había gente en las calles, no habían autos, fue una cosa tremenda. Yo tengo una amiga que iba para el sur, desesperada porque a la hora de la teleserie, el último capítulo, se lo iba a perder. No había todo lo que hay ahora, ¿cómo se llama? Streaming. Claro, que tú puedes ver a la hora que tú quieras un capítulo que te perdiste, ¿no? En esa época del año 80, 81, lo viste y si no lo viste, lo perdiste. No existía la posibilidad de grabar. No existía. Entonces, esto como anécdota, porque ella iba camino al sur, miró la hora y dijo, no, hay que parar. Y pararon en un restaurante de camionero y porque había un televisor. Y ahí vieron el último capítulo. La gente estaba desesperada por saber el desenlace. ¿Quién mató a Patricia? Y era yo. ¿Y lo sabías desde el comienzo que eras tú? No, pues sí, mira, sí, una historia bien conocida porque se hizo un concurso en el diario La Tercera. Ah, ya, me acuerdo, sí. Con un detective de verdad. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy famoso, que siguió todas las pistas de los posibles culpables. Y cuando Moya Grau supo esto, porque habían premios y había plata de por medio, dijo, no, yo voy a ¿cómo se llama? A una notaría, voy a inscribir el nombre del culpable para que después no me impliquen a mí en este concurso. Yeah. Entonces, nosotros no sabíamos quién había sido, cómo podía ser. Jaime Badel, Mario Lorca, la Silvia Santelice o yo. Éramos cuatro. Yeah. Y de hecho, grabamos los cuatro, grabamos la escena del asesinato. Yeah. Y no sabíamos quién era. ¿Y cuando te tocó a ti? Un día, Oscar Rodríguez, gran director, me agarra afuera del canal y me dice, Gloria, tómame ese. Y me pasa un sobre y en el sobre estaba escrita la escena en que yo... Decía que yo era culpable con la Jael Unger, ¿no? Con la Yael. La escena clave, digamos. Y a mí me bajó un pánico que ni te cuento, porque en realidad había tanta, un morbo tan grande en el público que yo dije, me van a matar. Así que escondí el teléfono en un baúl, me acuerdo, que teníamos en la casa. Y después que se dio el capítulo, empezaron los llamados telefónicos y me golpeaban la puerta y toda la cuestión. Entonces yo me fui a vivir a la casa de mi hermana porque era asedio, como si realmente yo hubiera matado a Patricia. Así de psicóticos estábamos. Bueno, ¿no? Había que pillar un asesino en esa época, ¿no? ¿Ah? El concurso. ¿Qué pasó? Ah, claro, el concurso que había. Ese, como era un concurso el del diario La Tercera, el ganador, el premio era una comida con el culpable. Y fuimos al restaurante, los periodistas, la gente del canal, y no llegó el ganador. ¡Pum! Se debe haber aterrado, se quedó en su casa, tranquilo. ¿No? Y el miedo que lo mataran a él. Qué psicosis, ¿eh? Qué maravilla esa escena, ¿no? ¿En el teatro te ha tocado hacer
comedias, ¿cómo ha sido el trabajo en teatro de la comedia, digamos? No improvisado, sino en el teatro escrito, digamos. Sí, bien. ¿Cómo es el trabajo? Claro, es mucho más, se ensaya por lo menos 3 meses, se ensayaba, no sé ahora, y había mucho tiempo para hacer las cosas bien, te diría yo. Y me tocó hacer varias cosas entretenidas, como un Molière que se le ocurrió a Jaime Badel, que hizo una juxtaposición de 2 obras de Molière, Se ganarele y La princesa ridícula. Y La princesa ridícula eran La maluga tica y la... ¿quién era la otra? La maluga tica y la... Ahí se nota la edad. No, pero... Ya. Las dos preciosas eran viejas. Entonces era muy divertido. Y todo sucedía en un picnic. Y ahí llegaban todos los personajes. Tanto de Ganarelle como de La princesa ridícula. Y se juntaban todos ahí. Está fantástico. Muy, pero muy entretenido. Po. A mí me entretiene mucho la comedia. Mucho. ¿Y la tragedia? ¿Ah? ¿Y la tragedia? ¿Cómo te enfrentas con la tragedia? Mira, lo más tragedioso que he hecho fue O'Neill. En El largo viaje del día hacia la noche. Ah, sí. Pues, en la Católica, ¿no? Que fue maravilloso. Sí. Ese fue un viaje también para todos nosotros. Se hizo un montaje de una gran profundidad con Tomás Vidiella, Luciano Cruzcoque, Jaime McManus y yo, en La Católica, dirigidos por el Willy Semler. Sí, la vi, era increíble. Y Benjamín Vicuña, ¿dije o no? No, Benjamín no trabajó ahí. No. Un trabajo en profundidad, diría yo. Nos asesoró un psicólogo, un psiquiatra especialista en adicciones, por el personaje mío. Profundizamos en el alcoholismo, te fijas, en todo ese tipo de cosas. Y fue muy, muy instructivo, por un lado, y muy humano, porque la mayoría de la gente piensa... respecto a las drogas, ¿no es cierto?, que es un problema moral que hay que castigar, ¿no es cierto? Y fíjate que ahí yo descubrí que la gente que es drogadicta sufre mucho y lo que hay que hacer es acompañarlos y ayudarlos. Gracias a esa obra adquirí ese conocimiento, porque antes yo decía, no, qué horror, qué horror, qué horror. Y cómo la gente es adicta, cómo no para, cómo no tiene fuerza de voluntad. No, mi amor, no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de un ser humano que está sufriendo por algo y tiene que sanar. En la medida que sane, va a dejar de consumir. Ah, en la obra de O'Neill. Esa era la obra, claro. Para explicarle a la gente, el personaje que hacías tú era morfinómana. Sí, pues eran todos adictos. Yo era morfinómana, mis hijos eran alcohólicos. El padre era el alcohólico número uno, sí. Y los otros dos cabros también tenían depresiones tremendas. Claro, además es una obra muy bonita porque autobiográfica. Es autobiográfica, entonces eso le da un peso al trabajo que es bastante distinto, fíjate. Yo por lo menos sentí una responsabilidad tremenda cuando supe que era autobiográfica y que esa mujer existió y ese padre existió y esos hermanos existieron y sufrieron lo que sufrieron en la obra. Porque O'Neill la escribió y prohibió que se la montaran hasta que él muriera, porque era muy dolorosa, de verdad. Una obra de verdad. Entonces, no nos quedó otra que enfocarla con mucha seriedad. Sí, claro, pero el personaje también es como un poco una lunática, está un poco perdida en una nube. Muchos de tus personajes tienen muchos de tus personajes están un poco como en la luna, ¿no? ¿Los míos? Sí. Parece, ¿eh? La luna en el espejo. Sí. Bueno, un buen que yo también estoy un poco en la luna. Sí. Así, de repente aparecen adjetivos sobre mí como que estoy volada, como que no estoy donde estoy, digamos. ¿Y tú crees que eso es cierto? Tendríamos que preguntarle al psiquiatra porque yo no me doy cuenta, ¿no? ¿Tú sientes que estás? Tu cata. Un poco, ¿no es cierto? ¿Qué dice la cata?
Ah. Ahí me cagó. Por ejemplo, esos textos. ¿Qué? Por Latinoamérica. Yo sufro por Latinoamérica. Fíjate que la Cata me imita mucho a mí, yeah. Mi hija. Entonces yo una vez, tanto me estaba imitando, le dije, ya, pues, no, siempre, yo no soy así, le dije yo, estás imitando a la Vicky. Entonces me dijo, pues si tú eres la Vicky, me dijo. Yo no me había dado cuenta, no sé, poca. Cada personaje que hace uno tendrá algo de una, pero... Pero parece que ese más que otro. Oye, siempre un gusto hablar contigo y conocerte y conocer tu trabajo, digamos. Porque claro, hacer reír parece ser un placer, pero también es un trabajo enorme y difícil. Y se ve en la poca cantidad de gente que lo logra hacer, digamos, hacer comedia, hacer... Fíjate que eso que enuncié al principio respecto al intercambio es fundamental, ¿eh? Mm. Ahora que estamos en pandemia y que tuvimos mucho tiempo sin poder hacer teatro, que es el trabajo directo del actor, digamos, se echó mucho de menos haciendo otras cosas, ¿no? De teatro grabado para que la gente lo vea por ¿cómo se llama acá está eso? Zoom. Una plataforma. Claro. Qué distinto es, ¿eh? Qué distinto. Ahora estamos haciendo La Vieja de Mierda en teatro, con presencial, y es recuperar una cosa que se había perdido totalmente, que es la respuesta del público. Sí, es tremendo. ¿Cómo responde el público? Que fíjate que es distinta la respuesta ahora que antes de la pandemia. ¿Se ríen en otro momento? Es totalmente distinto. Antes de la pandemia la gente llegaba riéndose, yeah. Dispuesta a reírse. Ahora llegan un poquitito tristes y se van entusiasmando a medida que transcurre la obra. ¿Ah? No. Hay más silencio, no se ríen en las mismas partes. Y por supuesto eso nos va modificando a nosotros. Y es verdad esa cosa que se lee en papel. Es verdad. Totalmente cierto. Y es muy, muy interesante, sí, la cosa molecular que te digo yo. Sí, y funciona, y es más vital en la comedia que en la tragedia, digamos. La risa del público es muy esencial. La risa, sí, y también en la tragedia o en el drama, tú también sientes, yo me acuerdo de una parte, justamente de la hora que estábamos hablando, de Largo Viaje el Día hacia la Noche, que yo tenía un monólogo hacia el público, y siempre se habla de la epifanía, oye, del actor. Y fíjate que yo nunca había sentido ninguna epifanía. Y en ese monólogo yo sentía la epifanía, que consiste en un lugar muy preciso, que no sé dónde está, en que tú das exactamente la nota de lo que estás sintiendo, lo tiras y la gente lo recibe, bueno, lo recibe y te llega de vuelta y te intensifica lo que tú estás haciendo. Esa cosa yo la sentía en ese drama, en esa obra. Pero claro, habitualmente tú oyes un silencio, oyes un... Cuando es un drama, cuando es una cosa triste, ¿no es cierto? Silencio, así. ¿Y la risa también es una epifanía o no? ¿La risa del público? La risa del público es elemental cuando tú estás haciendo, por ejemplo, Las Viejas de Mierda. Pues. O sea, La Vieja de Mierda empieza y aparecemos las tres actrices que se llaman Las Viejas de Mierda, cada una con un burrito, avanzando por el escenario en un burrito. Entonces, eso es la carcajada que uno ya recibe el oxígeno de la carcajada para empezar a actuar, ¿te fijas? Cuando no hay risa es terrible. ¡Terrible! Te quieres morir. O sea, se produce un silencio que a uno se le hace muy largo, en realidad. Que a lo mejor dura un segundo, pero... ¡Ay! No llegó este chiste, qué horror, ya. Llegamos. Y se hace cuesta arriba, ¿eh? Mucho, mucho. Cuando la gente no se ríe, tú te cansas mucho, físicamente. Sí. Uno hace más para... Sí, claro. Bueno, se me perdió, por supuesto. ¡Un cheque! ¡El cheque! ¡Un cheque! Es lo más importante. Se me cayó. Bueno, yo realmente soy un hombre de comedia, como tú ves. Un personaje, sí.
Me contaron que te gustaba mucho bailar. ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, me gusta mucho bailar. Mucho bailar. Bueno, esto estaba planificado, ¿verdad? Esto estaba planificado así, no. Ya, pero la cosa es que te le oiga lo que es el laico. Exacto. Así que. Momento epifánico. ¿Qué es lo que es? Un cheque. ¡Es un cheque! ¡Es un cheque! ¡Cata, es un cheque! ¡Qué cosa más maravillosa! Muchas gracias. Bueno, sin más temas y agravios que pasar, le agradezco toda su presencia y nos veremos muy prontamente en otra actividad del Instituto de Estudio Humorístico y el próximo año tendremos de nuevo esta premiación que siempre ha sido tan, tan bella y justa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, es de verdad.